Honorables funcionarios de gobierno que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Buenos días, amables televidentes de Canal de Gobierno, amables periodistas que nos dan cobertura en esta actividad. Damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa de hoy lunes 23 de agosto de 2021. Primeramente vamos a recibir a el primero de nuestros exponentes con la importancia de la protección portuaria. Recibimos con agrado y con una cálida recepción al director de Protección Portuaria, licenciado Carlos Avelar. Bienvenido, señor director, le escuchamos. Muy buenos días, damas y caballeros. Estaré compartiendo con ustedes el impacto de la protección portuaria en el comercio marítimo internacional. Quiero comentarles que Guatemala es signatario del convenio SOLAS, por sus siglas en inglés, que significa Seguridad de la Vida Humana en el Mar, uno de los convenios internacionales más importantes que hablan acerca de seguridad. Y una enmienda llevada a cabo en este convenio SOLAS, que es de la Organización Marítima Internacional, fue en diciembre del 2002, como consecuencia de los atentados terroristas que hubo en los Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001, aproximadamente 20 años ya casi. De tal manera de que este convenio enmendado dio lugar a un nuevo capítulo, el 11.2, que significa Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias. Quiero comentarles que el Estado de Guatemala, por conducto del Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura y Vivienda, que es la autoridad portuaria, nombró a la Comisión Portuaria Nacional, a la cual pertenezco, como la autoridad designada, o sea, la organización dentro del Estado para verificar el cumplimiento de esta norma internacional. Es así también que es hasta en este gobierno, 17 años después de que entró en vigencia el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, Código PBIP, el 1 de julio de 2004, sale un acuerdo gubernativo, el número 112-2021, en donde reglamenta este Código Internacional, al cual fue publicado en el Diario Oficial el 1 de julio de 2006. Tiene una enmienda este reglamento y es el acuerdo gubernativo número 161-2021, en donde continúa como autoridad designada la Comisión Portuaria Nacional. El contenido de la presente presentación va a ser la administración de la protección portuaria, el impacto de la protección en el comercio marítimo internacional y la protección en las instalaciones portuarias. Muy bien. Si usted no puede administrar la protección, probablemente tampoco pueda administrar su negocio. Esto lo dijo Jean-Pierre Samuel Dupont en el siglo XVIII. Y sigue siendo vigente esta premisa debido a que la protección portuaria es un bastión dentro del comercio marítimo internacional. Cuando entró en vigencia el Código Internacional para la Protección de los Buques e Instalaciones Portuarias el 1 de julio de 2004, la situación de protección en nuestras instalaciones portuarias, las cuales son 3 puertos marítimos, 8 terminales especializadas y 32 operadores de servicios portuarios, no estaban en la condición en que se encuentran en este día. H-O-Y, hoy. Hoy tenemos un sistema portuario nacional fortalecido, lo cual resulta de beneficio para nuestro comercio marítimo internacional. Instalaciones seguras y protegidas en un ambiente controlado. ¿Cuál es ese impacto en el comercio marítimo internacional? El aumento del comercio ha generado más posibilidades de narcotráfico y terrorismo. Como sabemos, cada contenedor que se mueve
Nosotros tenemos el 80% de nuestro comercio marítimo internacional, nuestro comercio se lleva por la vía marítima. Cada contenedor representa un riesgo para nosotros si nosotros no tenemos medidas de control y cumplimiento para verificar que lo que dice contener cada contenedor es lo que lleva adentro. Pero también entendemos de que las organizaciones internacionales de terrorismo y narcotráfico han aprovechado esta plataforma logística que son nuestros puertos para contaminar los contenedores y cometer actos ilícitos y deliberados dentro de este contenedor para llevarlo hacia otra parte. Asimismo, nuestras instalaciones portuarias han llevado a cabo inversiones en tecnología y protección, como por ejemplo rayos X, CCTV, cámaras de circuito cerrado de televisión, arcos detectores de metales, arcos detectores de radiación, radares, sistemas de software Marine Traffic para detectar las aproximaciones de los buques a las instalaciones portuarias, de tal manera que todo esto ha hecho que se contrarreste todos estos riesgos a la protección marítima portuaria. Así también esto amenaza la competitividad. Tenemos que hacer un balance adecuado entre esta protección y nuestro comercio. No podemos cerrar un puerto por aspectos de protección, no podemos retrasar un buque de tal manera de que los inconvenientes y demoras para los pasajeros, los buques, el personal, las cargas, no deben de estar dentro de este proceso que impida que esos buques tengan más gastos durante su estadía en un puerto. De tal manera de que tenemos un gran reto, nuestras autoridades tienen un gran reto, y es que es fácil tener un puerto protegido y seguro. Lo cerramos y nadie entra y nadie sale, y es un puerto protegido. Podemos tener un puerto competitivo, buenas tarifas, buenos servicios, pero lo más difícil es tener un puerto competitivo y protegido, y ese es el nivel que han alcanzado nuestras instalaciones portuarias hoy en Guatemala. Tenemos, por ejemplo, el puerto Quetzal, que es la aduana más que le aporta más dividendos al país. Tenemos tres puertos, dos en el Caribe, uno en el Pacífico y 8 terminales especializadas en las cuales entran todo tipo de productos para que siga trabajando el país, no importando en medio de esta pandemia, que es gas, combustibles, medicamentos, comestibles, granos, carbón, etcétera. Podría decir una infinidad de productos con las cuales nosotros convivimos a diario. Están en los supermercados, están en nuestras tiendas, están en nuestras fábricas, en nuestros hospitales. Todo lo que utilizamos entra por la vía marítima. Y durante esta época de la pandemia, los puertos han mantenido abiertas sus puertas durante las 24 horas del día, las 365 días del año. No han parado. Es un sector que ha permanecido en pie y ha mantenido el comercio marítimo internacional en una forma expedita. Muy bien, la siguiente, por favor. La protección en las instalaciones portuarias. ¿Qué es la protección? La protección son medidas preventivas para proteger el transporte marítimo y las instalaciones portuarias de cualquier acto ilícito que se quiera concretar en ellas. Y para eso el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias nos da 4 aspectos importantes que debemos de considerar, que es el personal, un personal capacitado, un personal equipado, un personal con una misión clara y concisa y también con celeridad para cumplir con sus obligaciones. Tenemos procedimientos establecidos en un plan de protección de la instalación portuaria, están equipados con todos los equipos necesarios que se requieran
para proteger a la instalación portuaria de cualquier amenaza que se quiera concretar, y asimismo cuentan con medidas físicas adecuadas y proporcionadas en todo momento. Quiero comentarles, quiero decirle a los señores periodistas que hoy están aquí presentes y a los que me están escuchando, que tengan la certeza, la seguridad y la convicción de que Guatemala cuenta con un sistema portuario protegido, lo cual va a ayudar a la competitividad de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señor director. Ahora, pues, hay unas dudas que tiene la prensa. Pregunta Michelle del CID de Radio TGW. Buenos días. Si nos pudiera dar a conocer qué acciones realizan para la protección de los puertos y la importancia de la protección portuaria según el código. Gracias. Muy bien. La Comisión Portuaria, como autoridad designada, lleva actividades de control y cumplimiento. Eso significa que para que un sistema se mantenga vigente en todo momento, tiene que ser auditado. De esa cuenta, la Comisión Portuaria, a través de un equipo auditor interinstitucional compuesto por personal de la Comisión Portuaria, que es la que lo dirige, personal de la Marina, de la Defensa Nacional, de la Aduana y del Ministerio de Gobernación, lleva a cabo periódicamente inspecciones no anunciadas a cualquier hora del día. Y también lleva auditorías de cumplimiento y de refrendo para verificar la efectividad de esas medidas establecidas. ¿Por qué es importante la protección portuaria? Más que un código, un instrumento de protección, es un instrumento comercial el código PBIP, debido a que el incumplimiento de este código trae sanciones internacionales para nuestras instalaciones. Una de esas sanciones podría ser, entre muchas que hay, es que nuestros buques que van rumbo a Estados Unidos no puedan entrar con la facilidad como lo hacen en este momento, de tal manera que eso elevaría los costos de nuestros productos. Y recordemos, cuando toda la cosecha de banano se va para Estados Unidos. No podríamos darnos el lujo de decir que esperaran un mes en una zona de fondeo mientras revisan todos los contenedores. Afortunadamente, Guatemala en este momento cuenta con rayos X, les decía, para inspeccionar en forma no intrusiva el 100% de los contenedores de importación y de exportación. De tal manera que eso da confianza a nuestros socios comerciales. Y quiero comentarles de que ahora que estamos con bastante tecnología, también enfrentamos una nueva amenaza, que es el ciberataque. De tal manera que nosotros también en este momento estamos trabajando con las instituciones afines la ciberseguridad y la ciberprotección. Gracias, señor director. Ahora pregunta Lucía Contreras, de la Agencia Guatemalteca de Noticias. Muy buenos días, señor director. Mi consulta es, ¿desde qué fecha Guatemala cumple con este convenio SOLAS y qué representa el cumplimiento del convenio para Guatemala a nivel internacional? Muy bien. El código PBI, bueno, el convenio SOLAS entró en vigencia en Guatemala en agosto de 1982, decreto ley 7482. Desde el momento en que somos signatarios de ese convenio SOLAS, toda enmienda que se le haga es de aceptación tácita, de tal manera de que cuando hubo esta enmienda en diciembre, en la conferencia diplomática de Londres, en diciembre del 2002, para que entrara en vigencia el Código Internacional de la Protección para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, código PBIP, fue el 1 de julio del 2004. Recién acabamos de cumplir 17 años de que este convenio ha estado vigente en Guatemala, en todas nuestras instalaciones portuarias, y ya se puede imaginar el conocimiento y experiencia que han adquirido estas instalaciones para mantener ese proceso de mejora continuo en las medidas de protección que han sido implementadas.
Agradecemos al licenciado Carlos Avelar, director de Protección Portuaria de la República, por su participación. Muy buen día, señor director. Muchas gracias, feliz día. Estamos ahora dando la más cordial bienvenida al representante del Instituto Guatemalteco de Migración. Bienvenido, señor Stuart Rodríguez. Javier, muchísimo gusto, muy buenos días a todos, feliz semana. De parte del Instituto Guatemalteco de Migración, reciban todos muy buenos días. Nos sentimos hoy listos para poderles brindar este tema de informaciones que vamos a empezar a comentar a partir de este momento. Vamos a hablar, para el Instituto Guatemalteco de Migración, hoy vamos a hablar de los documentos de identidad de personal de viaje. Estamos teniendo el tema de la extensión de vigencia de pasaportes, que es una actualización de la hoja de datos. Esto lo hemos venido implementando a partir de hace 3 semanas aproximadamente. Quiero recalcar que es por el tema del coronavirus. Hemos tenido una muestra de muchísimas personas con contagio dentro del área de pasaportes, y en estos momentos tenemos el tema de que estamos en punto rojo, en área roja, y podemos recibir un tema de citas por el aforo que existe en el área de migración de no más de 300 personas. Entonces, pensando en eso, pensando en el tema de que los guatemaltecos necesitan viajar, se pensó en el tema de la extensión de la vigencia de los pasaportes, al cual ha funcionado muy bien. ¿Cómo funciona? Funciona muy rápido. Lo que quiere el Instituto Guatemalteco de Migración es tener la menor cantidad de tiempo a los guatemaltecos en una lista de espera, en una lista de contagio. Inmediatamente podemos tomar los datos por medio de los biométricos y esa misma hoja la imprimimos y de una vez podemos entregar el sticker. Esa es una manera que logramos reducir el aforo, logramos reducir el tema de los contagios, del cual hemos estado muy preocupados. La última semana volvimos a tener muchos colaboradores nuestros por el tema de la gente que entra y, por supuesto, de los guatemaltecos que entran de mayores de 70 años o menores al área de pasaportes, y creo que ha funcionado. Las muestras lo han visto, las colas, gracias a Dios, ya no hay. Las citas están programadas, están caminando muy bien, y los aforos de el tema de la actualización del documento de viajes está casi perfecto. Así que tenemos una reducción de tiempo de espera para el trámite de pasaporte. Y la otra muy buena noticia es que estamos atendiendo los sábados también. Es otra de los nuevos cambios que se tomaron inmediatamente. Estamos atendiendo los sábados de 8 a 12 horas para poder dar esa extensión de vigencia de pasaportes. La idea del Instituto Guatemalteco de Migración es que si usted no tiene un viaje programado, aplique a la cita, pero si le sale un viaje, si le sale que tiene que salir urgentemente, podemos aplicar a la extensión de visas, y con eso nos cubrimos todos. Gracias a Dios, lo que buscamos y funcionó es que el aforo, que ustedes lo habían visto antes, que teníamos muchísimas colas, gracias a Dios, poco a poco se han ido reduciendo hasta tener realmente casi nadie, porque todo el mundo llega con su cita, que ustedes la pueden programar a diferente hora, en diferentes días. El tema bien claro, que se hizo por el tema del aforo, que funcionó muy bien, que todo está funcionando bien, y que en su momento seguiremos viendo para, dentro de los pocos días, seguir pensando en que vamos a tener otros lugares, vamos a seguir abriendo, vamos a abrir dentro de muy poco otro centro, como la buena noticia que a fin de año tenemos ya programado también otro punto de aforo fuera de la ciudad capital. El documento de identidad de viaje, el personal de viaje, es exactamente igual al diseño, que es reforzado. Tenemos todas las medidas de seguridad, son nuevos elementos de seguridad. Está laminado para que evitar que cualquiera pueda venir y esta identificación de documentos, que muchos le llaman sticker, tiene todas esas medidas de seguridad, tiene una mayor protección contra los falsificadores, y está aprobado en todas las embajadas, en todos los lugares, por un año.
Eso sí quisiera yo hacer bien énfasis, es por un año, usted va a pagar la misma cantidad de dinero que es por la misma revalorización y usted regresa al día de su cita. O sea, lo que estamos realmente haciendo como Instituto Guatemalteco de Migración es que asista, que se complique y que se centre toda la información dentro del mismo lugar del área de migración. Si podemos pasar, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de los guatemaltecos retornados, las reuniones interinstitucionales para establecer una ruta de atención al migrante. Tenemos una coordinación para atender de manera integral los flujos migratorios que están llegando a los puestos fronterizos de El Ceibo y El Carmen, y se estableció un grupo de asistencia que brinda atención en el puesto El Ceibo. Como todos como nos hemos enterado, las últimas semanas ha sido un poco complicado para el Instituto Guatemalteco de Migración. Recibimos muchas personas de diferentes nacionalidades, hondureños, salvadoreños, haitianos, diferentes nacionalidades dentro del área del Ceibo. Y el instituto ya tiene en coordinación con demás instituciones el poder saber cómo los vamos a poder apoyar a los migrantes guatemaltecos en un punto muy complicado. Por supuesto, ya tenemos las negociaciones, el señor canciller ya tiene las negociaciones con México, con los Estados Unidos. En estos días vuelven a haber otro tema de conversación de alto impacto para poder ir ya viendo cómo se ha venido manejando. ¿Cómo lo hemos venido manejando? Tenemos el centro de atención de los retornados en Fuerza Aérea, que son por medio de los vuelos aéreos, y tenemos Tecún Humán, donde recibimos a los retornados guatemaltecos que vienen por bus. Hemos tenido aproximadamente 30,000 personas guatemaltecos en esas dos fases, en vía aérea y vía terrestre, y estamos contándoles que en esos centros tenemos todos los protocolos, todas las instituciones para poderles darle ese recibimiento que hemos logrado con todas las demás instituciones. Hemos coordinado que cuando vienen los retornados por medio de avión, menos de 72 horas traen sus pruebas COVID. El Ministerio de Salud nos ha apoyado con el aporte de darnos el tema de su punto de hacerles el hisopado a un porcentaje del vuelo que viene, y con eso estamos garantizando a las comunidades que podemos saber que los retornados no traen COVID. Eso nos ha funcionado a través del año de la pandemia, que más de 22,000 guatemaltecos se vinieron el año pasado, y este año casi 30,000, todos con sus pruebas, todos bien controlados gracias al Ministerio de Salud, que el COVID no ha llegado a las comunidades. Por supuesto, con las demás instituciones se han tenido apoyos, productos de higiene con OIM, productos de alimento también. Se ha coordinado en Fuerza Aérea Guatemalteca una casa de cambio. Hace poco se acaba de hacer la inauguración junto al presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, y el secretario de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Y ese centro ya está funcionando para recibir a menores, a familias, a los guatemaltecos. Lo lindo de ese centro es que ya está funcionando, ya están todas en coordinación, y eso es lo que nosotros estamos mandando el mensaje, que Fuerza Aérea, así como Tecún Humán, estamos listos para poder atender y no tener esa demanda y ese problema que estamos teniendo ahora en el Ceibo. ¿Podemos pasar? 26,000, estas son las estadísticas, 26,682 guatemaltecos retornados de México, son por medio de los buses, que quiero hacer énfasis en esas cifras. En el tema del Ceibo, estamos ya con la gente nuestra en migración, que ya tenemos toda la logística para hacer las estadísticas, para coordinar con las demás instituciones, y la principal preocupación nuestra es que estén bien, que los retornados tengan esa atención, y por supuesto poder ver que los podamos atender de esa misma manera. Así que en total aproximadamente 30,000 guatemaltecos a partir de este año, tanto vía terrestre como vía aérea. ¿Okay? Pasamos a la fase de preguntas. Por favor, jóvenes periodistas, con Julio Lara, si son tan amables. Muchas gracias, señor director. Buenos días. La primera pregunta la efectúa Eduardo Hernández, de Radio Punto.
Buenos días, director. Mi pregunta va enfocada principalmente al tema de los pasaportes. Este es un problema que se ha dado ya desde hace pues bastante tiempo. Quisiera saber qué está haciendo el Instituto Guatemalteco de Migración para poder solucionar el tema de las cartillas, los procesos de licitación para adquirir este tipo de papel y de alguna manera solucionar el problema de los pasaportes y también la situación que ocurre en el instituto, en donde expiden los pasaportes. Se ha dado mucho tema de corrupción en ese lugar por el tema de dar lugares y toda esa situación. ¿Cómo están trabajando en conjunto para poder solucionar toda esa problemática que se ha dado? Gracias. Correcto, Eduardo, muchas gracias. Qué bueno poderlo mencionar. Tenemos una campaña bien clara de denuncia. Es clarísimo, nosotros somos los principales interesados en que los actos de corrupción terminen en migración. Hace menos de 2 meses hubo un, por medio del Ministerio Público, el Instituto Guatemalteco de Migración, un grupo de personas que se estaban aprovechando de los guatemaltecos en Chiquimula, más de 12 trabajadores y colaboradores del Instituto de Migración ya están bajo esta investigación. Nosotros sí estamos muy preocupados con el tema de los tramitadores, de la gente que se aprovecha de los guatemaltecos, y esa es una de las razones principales que logramos hacer, el tema de reducir el aforo. No hay necesidad de hacer un pago a alguien. Estamos afuera con personal del Instituto Guatemalteco de Migración explicándoles cómo se llena la cita, cómo podemos aportarlos, y hoy ustedes, me encantaría que pudieran ya hacer llegar a la zona 4, ya no tenemos ese gran problema que es que la gente se quiera aprovechar de otro guatemalteco. Ahí están las denuncias, los teléfonos, el teléfono que está en gran número para poderlo decir, y eso es una de las grandes satisfacciones que sentimos, que estamos atacando el foco de la corrupción. Y el otro tema de los pasaportes, vamos por buen camino, ya se hizo el tema de las negociaciones con las empresas, y en cuestión de días estarán ingresando las cartillas para surtir y tener. Por el momento nosotros tenemos cartillas, tenemos el surtido, y vamos a empezar ya cuando llegue el fin del contrato, ya vamos a tener las cartillas para poderlas tener con los guatemaltecos. Pero la noticia es que sí hay cartillas, que sí estamos trabajando y que estamos atacando la corrupción. Tenemos en nuestras páginas web, tenemos en todos nuestros sistemas de cómo comunicarle a la gente que por favor no sean timados, que no hay que pagar por agilizar el trámite del pasaporte. Gracias, señor director. Pregunta Marcos Cahuex, de Canal Antigua. Director, muy buenos días. En el tema de los pasaportes y de las citas, algunos guatemaltecos han indicado que las citas las tienen hasta para el 2022. Usted indicaba de que se ha acortado las filas en la zona 4, pero las citas están hasta el 2022. ¿Cómo van a solucionar este proceso? Además, también algunos guatemaltecos han ganado becas y se les ha posibilitado de que se les dé el pasaporte antes. ¿Que me pudiera aclarar eso? En el tema de las cifras de los migrantes, la semana pasada la Casa del Migrante daba a conocer que hay como no hay una cantidad exacta de los migrantes que han retornado a Guatemala. Ellos tienen una cifra y ustedes tienen otra cifra. Al final, ¿cuál es la cifra real de los migrantes? Y tercero, director, hasta la fecha, cuando se habilitó para poder ayudar a los retornados, hasta la fecha, ¿cuántos han atendido? Bueno, lo primero es que las cifras son las nuestras, las que nosotros manejamos. El Instituto Guatemalteco de Migración tiene sus estadísticas, tiene su departamento que nosotros comunicamos, y esas son las cifras oficiales. La primera pregunta era sobre el tema de... Lo de los pasaportes, señor director. El tiempo... Ah, sí, ok. El tema de las citas, nosotros lo tenemos porque estamos dando en el aforo 300 citas por día. No podemos, estamos en un foco rojo, los estamos pasando. Sí, van llegando inclusive hasta enero del otro año, pero no nos complicamos, no nos preocupa, porque los guatemaltecos, el que tenga que salir realmente o que tenga esa necesidad, se puede aportar, se puede acercar con nosotros, y nosotros por eso mismo podemos ver la capacidad. Hemos tenido casos especiales que le llamamos nosotros, cuando vemos realmente si tienen esa necesidad de poder salir, para
El tema, insisto, es tratar de evitar el foco y que esté junto a nosotros. Ahora, el tema que me decía de grupos que han querido salir, a todos los hemos atendido, hemos tenido ese concepto de poderlos aportar por medio del Ministerio de Trabajo. Ustedes han visto, han salido ya guatemaltecos que están saliendo, pero no queremos que vengan y que se junten y que otra vez estén afuera. Los estamos haciendo todo por medio de citas, todo por medio programado, y sí, no hay ningún problema. El que tenga ese espacio y necesite salir urgentemente, se puede acercar con nosotros y poderlo explicar. Ahora, por eso mismo se llama cita, para evitar y podernos programar y que todos vayan teniendo ese posible 300 personas por día, y eso nos ayuda a nosotros a trabajar. Por eso es que para alargarlo estamos trabajando también sábados de 8 a 12. ¿Okay? Gracias, señor director. Pregunta la periodista Lizeth Soto de la revista Fashion Tourism. Buenos días, señor director. Mi pregunta es en cuanto al vencimiento de los pasaportes. O sea, si un pasaporte vence en el 2022, por ejemplo, en el mes de noviembre, ¿con qué anticipación se puede hacer la renovación del mismo? Gracias. Ok, igual. Nosotros estamos viendo qué áreas y qué se pueden hacer, pero lo importante de este tema es que estamos por un año dándole vida a ese pasaporte para que usted pueda utilizarlo. Si es la emergencia y tiene que salir, se le entrega una cartilla nueva. Eso no hay ningún problema, lo hemos contemplado y lo hemos visto, y las estadísticas a partir de estas dos últimas semanas nos ha funcionado muy bien. Así que el tema en sí, la extensión, no hay ningún problema, porque se garantiza que es un año, y si no, está el tema de la cuando usted regresa, llega de nuevo, puede demostrarnos a nosotros y nosotros sin ningún problema le entregamos su cartilla nueva. Muchas gracias, señor director. Stuart Rodríguez, del Instituto Guatemalteco de Migración. Muy buen día. Feliz día a todos. Gracias. Vamos ahora a recibir al señor secretario de Bienestar Social, Francisco Molina. Bienvenido a esta conferencia de prensa. Le escuchamos. Muy buenos días a todos, a los presentes, muy buenos días. Les quiero contar los avances que hemos tenido en la Secretaría de Bienestar Social. Primero, siguiendo las instrucciones del señor presidente Alejandro Yamatei en el tema de adolescentes en conflicto con la ley penal, hemos avanzado en los centros de privación de libertad juveniles. Les voy a contar todo el cambio que se ha hecho. Quiero comenzar primero mencionando que ya tenemos una unidad de actualización. Esta unidad de actualización es la base de este nuevo modelo. ¿Qué significa esta unidad de actualización? Es donde todo el personal de la Secretaría de Bienestar Social que trabaja en los centros de privación de libertad se capacita constantemente en temas tecnológicos y en otras herramientas para poder seguir brindando ese servicio a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Segundo, tenemos un nuevo centro de privación de libertad que es Casa Intermedia, que ese Casa Intermedia es un régimen semiabierto. La ley en Guatemala nos dice que tenemos que tener tres regímenes, el régimen cerrado, semiabierto y el abierto. Entonces, como primer punto, tocando el tema de Casa Intermedia, este nuevo centro se eliminan completamente los barrotes, es un trato basado en dignidad y que es progresivo. Entran a un dormitorio primero y así gradualmente, conforme van avanzando en su aprendizaje y buen comportamiento, van avanzando hasta la última fase, hasta que están preparados para poder salir. Luego estamos terminando de remozar, por instrucciones del señor presidente también, el nuevo centro especializado en reinserción. Este es un centro de régimen cerrado. En este centro vamos a tener jóvenes catalogados de alta peligrosidad, y este centro va a tener la capacidad de albergar 300 jóvenes en conflicto con la ley penal. Este es el régimen cerrado, y con esto ya cumplimos los tres regímenes que necesita la ley en Guatemala, que es el de medidas socioeducativas, que es el régimen abierto, el semicerrado, que es el Casa Intermedia, y el cerrado, que es el centro especializado en reinserción.
Adicionalmente, hemos ampliado la cobertura de medidas socioeducativas, que son medidas no privativas de libertad a nivel nacional, de manera que los jueces tengan la opción de no mandar a privación de libertad a los adolescentes que no han cometido un delito grave. Por lo tanto, esto nos ha ayudado mucho a poder controlar el hacinamiento dentro de los centros de privación de libertad. Y por último, tenemos un nuevo programa que se llama Remisiones. Este nuevo programa lo que hace es que todo joven que ha tenido algún conflicto con la ley, pero no amerita entrar al sistema, los jueces nos mandan a la Secretaría de Bienestar a estos jóvenes y les damos un seguimiento a través de equipos multidisciplinarios, evitando que ingresen a los centros de privación de libertad. Esto lo hemos hecho siguiendo las instrucciones del señor presidente y en cooperación con la Embajada de Estados Unidos a través de INL, que es la sección de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley. Uno de los datos más importantes de adolescentes en conflicto con la ley penal es que hace algunos años teníamos 170% de hacinamiento en los centros de privación de libertad, y al día de hoy hemos logrado reducir ese dato bastante fuerte a un 17% de sobrepoblación en los centros de privación. Y con este nuevo centro vamos a tener un menos 49% de camas libres, para que los programas que sigamos implementando en la Secretaría de Bienestar Social pues puedan ser de beneficio para los adolescentes que están en proceso de su reinserción a la sociedad guatemalteca. Algunos de los programas que tenemos, de estos que estoy hablando dentro de los centros de privación de libertad, es uno de los más importantes que ha venido a apoyar muchísimo al tema de la pandemia, es que actualmente tenemos más de 100 máquinas de costura de alta gama, de manera que los jóvenes y las jovencitas hasta este punto voluntariamente han elaborado más de 600,000 mascarillas que han sido donadas a diferentes instituciones, como lo es los bomberos, Policía Nacional Civil, mercados y otras instituciones que lo necesitan. Y de esta manera los jóvenes han contribuido con apoyar a que el virus se siga esparciendo, y asimismo hago el llamado a que toda la población se pueda vacunar. Otro de los programas que quiero mencionar es el programa de Educando en Familia. Este programa de Educando en Familia anteriormente se daba dentro de las instalaciones de la Secretaría de Bienestar Social, logrando llegar a un promedio de 5,000 padres de familia, pero con el tema de la pandemia la Secretaría ha tenido que innovar. Y ahora estamos dando este programa todos los miércoles a las 2 de la tarde, de manera en todas las plataformas de la Secretaría de Bienestar Social, de las redes sociales, que son programas que ayudan a los padres de familia a educar asertivamente a sus hijos. ¿De qué manera ayuda estos programas a los padres de familia? A cómo identificar cuando hay rasgos violentos dentro de una familia y así poder prevenir que los niños, niñas y adolescentes puedan ser violentados de cualquier forma, ya sea física, emocional, sexual o de cualquiera de sus formas de violencia contra la niñez. Hago el llamado también a poder hacer las denuncias correspondientes a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público, porque es responsabilidad de todos los guatemaltecos proteger a la niñez guatemalteca. El otro programa que quiero hablar es el programa de familias sustitutas. Este programa de familias sustitutas es muy importante y ha venido a ayudar a todos los niños, niñas y adolescentes que están en hogares de protección. ¿Qué son estas familias sustitutas? Son familias guatemaltecas que quieren apoyar a estos jóvenes. ¿Y cómo los van a apoyar? Se inscriben en la Secretaría de Bienestar Social llenando ciertos requisitos, los cuales no son complejos, pero sí los deben de llenar, de manera de que en lugar de que un niño esté institucionalizado en uno de estos hogares, que sabemos que la institucionalización de los niños y de las niñas es el último ratio, la última opción que tenemos nosotros como entidades de gobierno,
Entonces, este nuevo programa lo que hace es que el niño no esté en los hogares de protección, sino que esté en un hogar de cualquier guatemalteco, de manera que se le pueda dar ese amor de una familia, poder tener un padre, una madre, hermanos, tíos, tías, de manera que el joven o la jovencita pueda crecer en un ambiente digno, lleno de amor, hasta que su situación se solvente con sus familias y luego retornar a un ambiente ya seguro, libre de violencia. Quiero dejar el número de teléfono de este programa para todo aquel guatemalteco que esté escuchando y quiera apoyar y se quiera inscribir a este programa. El número del teléfono de la Secretaría de Bienestar Social, específicamente de este programa, es el 33 76 08 42. Repito, 33 76 08 42, y pueden llamar. Ahí se les va a dar la información de los requisitos que necesita cualquier familia. No se tienen que preocupar si son padres o madres solteros o si viven solos. También pueden aplicar siempre y cuando llenen los requisitos que la Secretaría les va a pedir, y de esta manera poderles abrir sus hogares a los niños, niñas de la Secretaría de Bienestar Social que están institucionalizados y que esa debería de ser su última opción. Muchísimas gracias. Gracias, señor secretario. Aquí hay dudas. Pregunta el periodista Marcos Cahuex de Canal Antiguo. Secretario, muy buenos días. En el tema y en el marco de la vacunación, ¿ustedes tienen la cifra de cuántos jóvenes en conflicto con la ley han sido vacunados? Esto también en el marco de que el sistema penitenciario también ha estado vacunando a los reos. Pero con ustedes, ¿a cuántos jóvenes se ha vacunado? Si algunos han tenido padecimientos de enfermedades crónicas o algo por el estilo, si me pudiera comentar eso. Y la segunda pregunta sería la denuncia que puso en el mes de febrero con el tema del hogar en Zafiro 1, que nos pudiera comentar cómo va esa denuncia, qué respuesta ha tenido el Ministerio Público. Gracias. Bueno, en el tema de la vacunación es bien importante mencionar que nosotros vamos a seguir siempre la ley y actualmente están vacunando de 25 años para arriba. No entramos todavía en el rango de vacunación, sin embargo, hemos hecho las coordinaciones correspondientes con el Ministerio de Salud Pública. Ya tienen los listados de los jóvenes que están en conflicto con la ley penal dentro de los centros de privación de libertad, y estamos en este momento a la espera de esa confirmación para poder llegar a poner las vacunas a los jóvenes que están privados de libertad. Ahora, en cuanto al tema de las denuncias, nosotros pusimos una denuncia a inicios de este año. Y yo lo que único que quiero dejar claro es que como autoridades no vamos a permitir que se sigan violando los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la Secretaría de Bienestar Social. Actualmente la Secretaría está emplazada, no se puede destituir al personal que es malo. Quiero mencionar que hay muy buen personal dentro de la Secretaría de Bienestar Social, y la cual quiero agradecer y felicitar por su excelente trabajo. Sin embargo, estas personas que en el pasado han violentado los derechos de los niños, pues usan de una forma compleja la ley para poder incrustarse de una forma negativa dentro de la institución, y le hemos dado a través de la dirección jurídica el seguimiento en el Ministerio Público, y hemos colaborado con todas las peticiones de información que ellos han hecho. Sí han pedido información el Ministerio Público, y esperamos en la pronta acción del Ministerio Público para que estas personas pues puedan ser juzgadas, si es que ese es lo que el juez corresponda, ¿verdad? Hay una repregunta, señor secretario. Claro que sí. Secretario, en el listado que ustedes entregaron al Ministerio de Salud, ¿cuántos son los jóvenes que ustedes mandaron? Y pues también que nos pudieran comentar si ustedes no tienen pues el dato de si hay jóvenes que están con enfermedades crónicas, algo por el estilo, derivado que el Ministerio de Salud pues ya habilitó para poder vacunarlos a ellos. Bueno, actualmente tenemos 620 jóvenes privados de libertad, 80 de esos jóvenes son jovencitas, y
tenemos una ventaja. Verdaderamente dentro de los centros de privación de libertad no tenemos enfermedades crónicas graves. Hemos podido identificar algunas enfermedades pues que son natural de algunos temas del ambiente. Por ejemplo, cuando hay mucha lluvia, pues brota algún tipo de contagio en cuanto a tos o a otras enfermedades, pero enfermedades crónicas no tenemos dentro de los centros de privación de libertad. Incluso tampoco tenemos personas con alguna discapacidad dentro de los centros. Entonces hemos pasado el listado y estamos a la espera de tener pronto la respuesta de Salud Pública. Gracias, señor secretario. Ahora pregunta Luis Carrillo, del Diario de Centroamérica. Secretario, buen día. Buenos días. Primero quisiera saber, con el programa de remisiones, ¿cuál es el seguimiento que se le dará a estos jóvenes y qué cantidad de jóvenes pueden ser atendidos en este programa? Y con lo que usted comentaba de las vacunas, ya que no se están vacunando a los jóvenes, ¿cuáles son los protocolos que ustedes han establecido para evitar cualquier contagio de COVID? Contestando la última de atrás para adelante, en cuanto al tema de los protocolos de los centros de privación de libertad, quiero mencionar que desde que entró la pandemia realizamos protocolos estrictos, la cual han permitido que no existan contagios masivos dentro de los centros de privación de libertad. Quiero mencionar que hemos tenido alrededor entre 15 a 20 contagios dentro de los centros, los cuales se han podido identificar inmediatamente, se han aislado completamente y ya están recuperados al 100% en este momento. Los protocolos incluyen, al momento están suspendidas las visitas a los privados de libertad, completamente suspendidas. Se estará avisando cuando se reaperturan estas visitas. Y también quiero mencionar que todo el personal de la Secretaría de Bienestar Social es desinfectado completamente, incluso algunos monitores o BTJs, que son los encargados de cuidar a los niños o a los jóvenes, han permanecido durante un mes adentro y un mes afuera, de manera de poder tener ese control, de evitar que se contagien y así poder contagiar a los privados de libertad. Así que los protocolos han funcionado al 100% y seguirán vigentes hasta nueva orden. Gracias, señor secretario. Otra era, la primera. Es el programa de remisiones. Sí, el programa de remisiones es un programa que es previo a que los jóvenes entren a la Secretaría de Bienestar Social. Tenemos un equipo multidisciplinario o varios equipos multidisciplinarios a nivel nacional, en donde, por ejemplo, si un joven comete un delito menos grave como un hurto y se logra identificar que estaba hurtando porque tenía hambre, entonces y que no fue algo grave, sino que se le pone a estos jóvenes un equipo multidisciplinario encabezado por un psicólogo, un trabajador social y un pedagogo, de manera de poderles dar ese seguimiento a los jóvenes y poder ver que estén estudiando, que se estén comportando correctamente, ver cómo es su entorno familiar, ver cómo es su área donde viven, si están en riesgo de pertenecer o ser captados por alguna pandilla, de manera que esta situación hacen un informe del equipo multidisciplinario y luego es enviado al juez. Si en algún momento se da cuenta el equipo multidisciplinario de la Secretaría de Bienestar Social que el joven o la jovencita está fallando en esa oportunidad que se le está dando de no entrar al sistema, pues se le informa inmediatamente al juez y el juez pues ya toma la decisión de enviarlo a privación de libertad o a una medida no privativa. Gracias, señor secretario. Ahora pregunta Eduardo Hernández, de Radio Punto. Gracias, buenos días. Y regresando a una información que estaba dando al principio de la construcción del nuevo centro, solo recuérdeme en qué lugares del país se van a construir esos centros y el costo que van a tener. Y la otra pregunta es acerca de lo que sucedió recientemente con la suspensión del arrendamiento de un inmueble en Ciudad San Cristóbal Misco. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué exactamente impidió que se continuara con esto? Y aparte de este lugar, ¿en qué otros lugares también han tenido problemas para poder arrendar inmuebles donde la gente no quiere, el alcalde no quiere o cualquier otra situación? Y la otra es, por ejemplo, ¿por qué muchos niños, muchos menores continúan
escapando de algunos hogares. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué asumen ellos? ¿O qué denuncian ellos? ¿Que por qué se están escapando? Gracias. Listo. Vamos a comenzar de atrás para adelante porque si no ya se me olvidaron las primeras. Bueno, la primera en cuanto al tema de abandonos de proceso de los hogares, quiero mencionar que a partir del 2020, cuando asumimos la Secretaría de Bienestar Social, a la fecha se ha reducido un 70% menos de abandonos de proceso de los niños, niñas y adolescentes que están en las residencias de protección. ¿Qué significa? Que el trato cambió. Hemos tenido un control estricto, hemos puesto cámaras dentro de algunos hogares para en lugares específicos para poder controlar qué era lo que sucedía. Drásticamente se redujo a un 70% el abandono de proceso. Ahora, ¿qué queda con el resto de abandonos de proceso? Te quiero contar el primer abandono de proceso que yo viví en carne y hueso con un jovencito de 11 años. Él estaba en un hogar de protección en Quetzaltenango. Salimos a jugar al campo, a jugar fútbol con todos sus compañeros y todo el equipo multidisciplinario del hogar. Y empezamos a ver cómo el niño iba cada vez alejándose más de nosotros. El niño, hasta el punto que cuando ya sabía que no lo íbamos a poder alcanzar, emprendió una carrera y abandonó el proceso. Yo seguí atrás de él, no lo logré alcanzar. Cuando él se cansó, yo logré llegar a donde él estaba y le pregunté exactamente por qué estaba abandonando el proceso, que cuál era la situación que podría estar viviendo dentro del hogar para poder cambiarlo, ¿verdad? Pues lo que él nos dijo en ese momento fue que él quería regresar con su mamá y que él iba a ir a buscar a su mamá ahorita donde estaba trabajando. Lamentablemente ese niño vivía en un hogar sufrió maltrato físico y psicológico, y muchas veces recordemos que cuando somos niños, aunque nos traten mal dentro de un hogar, esa es nuestra familia y ellos aprenden a que, esta es mi familia y yo no quiero estar sin mi familia aunque me estén golpeando. Eso es el abuso psicológico que sufren los niños. Entonces, verdaderamente, cuando hay niños que abandonan proceso, lo que quieren es ir a buscar a sus familiares. Por muy feo que haya sido el entorno familiar, un niño quiere regresar siempre con su papá o su mamá. La otra pregunta sería lo de los arrendamientos, señor secretario, y en qué otros lugares piensan arrendar. Listo. Ahí sí hago un llamado a toda la población guatemalteca a que le pongamos atención a la niñez y a la adolescencia. Hay muchas personas que sí se involucran, pues en algunos momentos expresan su opinión, pero hasta ahí se quedan. ¿Por qué no abrirle las puertas de nuestras colonias, de nuestros lugares cercanos a donde vivimos? Muchas veces ellos son discriminados. ¿Por qué? Porque hemos oído en el pasado que abandonaban proceso, que tiraban piedras. Les quiero informar a todos que eso ha cambiado. Desde que tomamos posesión en el 2020 no hemos tenido ningún incidente dentro de los centros de protección de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué significa? Que si los tratamos con dignidad, que si respetamos sus derechos, que si les damos y cubrimos sus necesidades básicas, todos como guatemaltecos, los niños van a estar mejor. Y recordemos que tarde o temprano estos niños van a salir de los hogares y van a volver a ser vecinos nuestros. Así que hago ese llamado a la población a que les abramos el corazón a los niños, a no discriminar a ningún niño, niña o adolescente, especialmente aquellos que han sufrido muchísimo desde que eran niños. A esos son los que más atención les tenemos que poner y juntos como sociedad tenemos que darles lo mejor que podamos. Sí, gracias, señor secretario. La otra pregunta que hacía el periodista es la construcción de centros para jóvenes. Bueno, quiero mencionar que gracias al apoyo de INL, de la Embajada de Estados Unidos, nos ha dado más de 30 millones de quetzales en donde hemos invertido en los centros de privación de libertad, en diferentes remozamientos.
Vuelvo a mencionar, por instrucciones del señor presidente, hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de la Defensa, específicamente con el Cuerpo de Ingenieros, y entonces lo que hace la Embajada de Estados Unidos es poner el material y nosotros como Estado ponemos la mano de obra, y así hemos podido hacer diferentes remozamientos a nivel nacional. Donde tenemos los centros, los hemos ampliado, los hemos dignificado, incluso el nuevo centro especializado en reinserción tendrá baños con estándares internacionales. Y por último, solo para mencionar cómo se están construyendo, precisamente hemos iniciado y vamos a iniciar en conjunto con el apoyo de INL a empezar a certificar los centros de privación de libertad de menores con estándares internacionales. Ya fuimos a la primera reunión a Nashville, Tennessee, en donde pudimos tener una reunión con la junta directiva de ACA, que es la Asociación de Correccionales de Estados Unidos, en donde vamos a empezar a certificar los centros debido a que estamos cumpliendo con los estándares internacionales, de manera de que sí exista verdadera reinserción en Guatemala y que todos los guatemaltecos tengamos esa oportunidad de tener un mejor país y un país más seguro. Gracias, muchísimas gracias, señor secretario. Pregunta Lucía Contreras, de la Agencia Guatemalteca de Noticias. Buenos días, secretario. Usted mencionaba que Casa Intermedia pues es un centro que trabaja bajo modalidad semiabierta. ¿Hay algún plan o planificación para abrir un centro de este tipo destinado para mujeres? Y la segunda consulta es de que en esta administración, o al menos durante el año, ¿cuántos jóvenes han sido reinsertados a la sociedad? Bueno, en el tema de mujeres, nosotros priorizamos tanto al hombre como a la mujer. Quiero mencionar que comenzamos primero con el de hombres porque existía más hacinamiento en hombres que en mujeres. Actualmente en el centro de mujeres que tenemos tiene capacidad para 88 jovencitas y actualmente tenemos 80 jovencitas, entonces no está hacinado o no ha cumplido todavía el tema de su capacidad. Es por eso que cuando tomamos la decisión de entrarle con hombres, era porque existía un 300% en de hacinamiento en hombres, entonces por eso decidimos por ese lado. Actualmente ya validamos los planos del nuevo centro para mujeres, que actualmente vamos a remozar un centro que ya tenemos, vamos a precisamente con estos estándares internacionales que les mencionaba anteriormente, ya lo diseñamos, ya le dieron visto bueno los técnicos de la Secretaría de Bienestar Social, también los técnicos de la Embajada de Estados Unidos, de manera de que esperemos que el otro año se empiece a construir el nuevo centro de mujeres y así poder tener el modelo completo para hombres y mujeres, y los centros de privación de libertad anteriores dejarán de existir y se pasarán todos al nuevo modelo. Hay una repregunta de la periodista. Sí. Primero, sí, me podría contestar acerca de cuántos jóvenes han sido reinsertados a la sociedad durante la administración o durante el año. Y la otra consulta es en cuanto al centro de formación Quédate, que se está realizando en Huehuetenango. Tengo entendido que está en remozamiento, en construcción. ¿Cómo avanza y si ya se tiene una fecha prevista para su inauguración? Sí. Bueno, empecemos por Huehuetenango. Es el centro de atención Quédate, es un programa que ayuda a todo aquel joven, incluso no tiene que ser menor de edad, puede ser un joven adulto que esté en riesgo de emigrar, y entonces lo que hace este centro Quédate es darle la oportunidad a los jóvenes de capacitarse. Tenemos un convenio con el INTECAP, entonces el INTECAP capacita a estos jóvenes o adolescentes en diferentes temáticas, por ejemplo, cómo elaborar concentrados, cómo, por ejemplo, la temática de barbería y estilista de pelo. Tuvimos la oportunidad el año pasado hacer la inauguración de la primera barbería en una comunidad donde pertenecía un joven que se capacitó en el centro Quédate, y era la primera barbería de su comunidad, y con esto evitó que se
que migrara irregularmente, se quedó en su comunidad generando empleo, generando una economía digna para él y su familia. Entonces, este nuevo centro que estamos abriendo en Huehuetenango ha sido porque es uno de los departamentos que más migrantes de manera irregular son localizados, ¿verdad? Entonces, este nuevo centro se va a capacitar con todas las herramientas necesarias para que los jóvenes puedan tener estas capacitaciones y así evitar que migren irregularmente por el riesgo que corren en esa migración al norte, que se ven expuestos a diferentes estructuras criminales como es la estructura de trata de personas. Solo faltaría la de jóvenes insertados durante su gestión, señor. Aproximadamente salen de los centros de privación de libertad un promedio de 100 jóvenes al año y hemos tenido un promedio de 200 jóvenes que han salido de los centros de privación de libertad. La ley nos indica que debemos de darle seguimiento a estos jóvenes durante 3 meses. Nosotros hemos ido más allá y en algunos casos le hemos dado el seguimiento hasta 6 meses o 1 año. Incluso algunos de ellos siguen teniendo contacto con nosotros, las autoridades, de manera que nosotros podamos siempre saber que van por el camino correcto y si en algún momento se llegaran a desviar, pues decirles, ¿verdad?, qué es lo que pasa. Si ellos llegan a fallar, el siguiente paso es el sistema penitenciario. Agradecemos al señor Secretario de Bienestar Social de la Presidencia su participación. Muy amable. Gracias. Licenciado Francisco Molina. A continuación vamos a recibir al señor Gerente del Instituto Nacional de Áreas Protegidas, Álvaro Díaz Coronado, que nos va a disertar primeramente acerca del nuevo modelo de atención institucional y reestructuración del Instituto a su cargo. Bienvenido, señor Director. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Solo quiero corregir un poquito la presentación, Instituto Nacional de Administración Pública. Y quiero iniciar haciendo referencia al objeto establecido en la Ley Orgánica del INAP, y dice así: como órgano técnico de la administración pública responsable de generar y lograr que se ejecute un proceso permanente de desarrollo administrativo con el fin de incrementar la capacidad de las instituciones y dependencias públicas para que éstas sean eficientes y eficaces en los aspectos que les son propios. De esa cuenta, y con base en la política general de gobierno en la que el señor presidente, doctor Alejandro Yamatei, le apuesta firmemente a las instituciones sólidas establecidas en el marco del pilar 4 de la política general de gobierno, pues INAP este año, en enero, se replantea modificar el modelo de atención institucional, que lo que busca es aumentar la capacidad administrativa del Estado. La capacidad administrativa entendida como esa capacidad de proveer bienes y servicios a la ciudadanía guatemalteca de una manera eficaz y eficiente. Y las razones que explican el nuevo modelo de atención institucional del INAP son básicamente dos. La primera es: han existido avances muy concretos en el tema de la planificación estratégica del Estado. Sin embargo, esto se tiene que acompañar con una adecuada capacidad de gestión. Y esa es la parte a la que nosotros le hemos apostado, a fortalecer los aparatos burocráticos del Estado para que efectivamente puedan cumplir con los planes estratégicos y operativos que las instituciones se planteen. Y la segunda razón que explica el modelo de atención institucional está relacionado al desarrollo humano en Guatemala. Y es eso, precisamente, que la capacidad administrativa del Estado tiende a resolver las necesidades y a satisfacer las necesidades de la población y, por lo tanto, genera desarrollo humano en la sociedad guatemalteca. En ese sentido, pues nos hemos replanteado la forma en la que INAP atiende a las instituciones públicas y estamos planteando dos objetivos específicos. El primero está relacionado a mejorar la capacidad estratégica, táctica y operativa de las instituciones, y esto, por lo tanto, significa atenderlas separando esos niveles de la administración pública
para que efectivamente cumplan con sus planes estratégicos y operativos, con el fin de que los objetivos sustantivos se traduzcan en productos y en resultados para la ciudadanía guatemalteca. Y el segundo objetivo específico está relacionado a mejorar esa articulación entre el gobierno central y el gobierno territorial. Se trata de articular las políticas públicas y, por lo tanto, articular los planes estratégicos y operativos que las instituciones a nivel central tienen, para que en territorio, que es donde están las mayores necesidades de este país, pues se logre poner a disposición de una manera más eficiente y más eficaz los bienes y servicios que la población requiere. Por supuesto que existe una forma en la que se debe de operar esto, y muy rápidamente les explicaré ese proceso permanente de desarrollo administrativo y de fortalecimiento institucional que el INAP ahora busca con este nuevo modelo de atención. Inicia con un proceso de diagnóstico de capacidades institucionales, y esto requiere, por supuesto, de que el INAP integre equipos multidisciplinarios que puedan atender en diferentes dimensiones y en diferentes aspectos a las instituciones en sus diferentes niveles, como les decía, estratégico, táctico y operativo. Y con esto nos lleva a la segunda parte, que es determinar cuáles son esos déficits de capacidad institucional que tienen las entidades públicas. Y esto con el fin de elaborar un componente de desarrollo institucional a partir de la identificación de esos déficits, en donde cada uno de los expertos en diferentes ramas de las ciencias sociales puedan recomendar o emitir propuestas de impacto o propuestas que sean ad hoc a las instituciones. Tenemos que entender que todas las instituciones públicas son diferentes y que tienen naturaleza y objetivos diferentes, y por lo tanto no las podemos atender de la misma manera. La siguiente fase es la fase de implementación, donde estos equipos multidisciplinarios del INAP estarían acompañando a las instituciones para implementar esas propuestas que ya se han realizado o ejecutado de forma ad hoc en la institución, y por supuesto el seguimiento y la evaluación. No podemos pensar que el Instituto Nacional de Administración Pública, siendo el órgano técnico del Estado en materia de gestión, no pueda medir el impacto de sus acciones en las instituciones. Es urgente y necesario contar con datos, con información que nos permita tomar decisiones en cuanto al funcionamiento de la administración pública en Guatemala. Por supuesto que esta es una línea de acción estratégica nueva del INAP para convertirnos en ese brazo del Estado para mejorar la administración pública. Pero no estamos abandonando en ningún momento la parte académica, es más, la estamos tratando de fortalecer también. Y en ese sentido, ya estamos hablando nosotros en el INAP de migrar todos los programas que tenemos a una educación por competencias. Ya no es suficiente generar conocimiento en el servidor público, tenemos que emigrar a programas que permitan generar esas capacidades para desarrollar sus funciones o sus atribuciones en los puestos de trabajo, ¿verdad? Es decir, en breves palabras, enseñarles a hacer con lo que saben, para que de verdad exista un impacto en la forma en la que funcionan las instituciones. Y por supuesto, el tema de la virtualidad, que a todas las instituciones públicas nos puso un enorme reto para el funcionamiento. Y en ese sentido, comentarles que hemos hecho un gran esfuerzo porque estábamos muy débiles en el tema de los sistemas tecnológicos, pero ese es uno de los grandes hitos de esta administración, poder fortalecer la virtualidad en el tema de la educación por competencias, para que el servidor público tenga acceso a todos los programas de una manera segura y, por supuesto, que sean más eficaces los programas. En ese sentido, lejos de abandonar la creación de nuevos programas, hemos venido fortaleciendo esa cantidad y, por supuesto, las dimensiones en las que hemos venido atacando con programas de formación y capacitación. Y en ese sentido, este año, en el mes de junio, se inició el doctorado en investigación de políticas públicas que se tiene en cooperación con la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del sistema de estudios de posgrado.
Además del programa de administración pública en tema de maestría, que se tiene también con el CEP de la USAC, y un programa que se acaba de firmar un convenio con el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Tuvimos el honor de tener acá al director del ICAP, y en conjunto con la señora presidente de Junta Directiva del INAP, la licenciada María Consuelo Ramírez, firmamos un convenio para fortalecer un programa de gerencia pública que es titulado y avalado por el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Además, estamos pendientes de concretar dos programas para este año todavía, en el mes de septiembre, esperamos tenerlos listos, dos programas de maestría. El primero, un programa de Derecho Administrativo, una maestría en Derecho Administrativo. La innovación en estos programas se reflejan en cuanto a la elaboración, porque se están elaborando en conjunto con entidades del Estado expertas en la materia. Está involucrada la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia en la elaboración de los contenidos y programa para que luego sean avalados por el Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este programa en Derecho Administrativo además cuenta con el apoyo de la Universidad La Coruña de España, así que está a punto de concretarse el contenido. Y otro programa en gestión municipal que se está elaborando en conjunto con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, y con la Secretaría de Coordinación Ejecutiva. Con las autoridades, pues llegamos a un bonito acuerdo de poder incidir, digamos, que los programas sean más pragmáticos y que por lo tanto obtengamos mejores resultados en las instituciones públicas, con el fin primordial, y eso dejo muy claro, el fin primordial es generar valor público en la sociedad. Gracias, señor gerente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Hay preguntas? Pregunta Eduardo Umaña, de Canal de Gobierno. Director, buen día. Para consultarle específicamente con cuestión al diplomado que se trabajará con el Instituto Centroamericano, ¿a quiénes irá dirigido? ¿Cómo se pueden inscribir las personas y si se tiene un límite para ingresar a este nuevo diplomado? Gracias. No es un diplomado, es una maestría en gerencia pública. Hay un diplomado en gerencia pública, pero ese está también coordinado algunos contenidos con el ICAP, pero es certificado específicamente por el INAP, y existe también un convenio con el INTECAP en ese diplomado de gerencia pública. Entonces se da de forma coordinada. En el tema de la maestría, estamos próximos a abrir la cohorte nueva para este año. Se abrió una cohorte en el mes de abril, pero como replanteamos el programa, lo evaluamos, lo mejoramos con el Instituto Centroamericano de Administración Pública, inicia una nueva cohorte ahorita en el mes de septiembre. Y este, por supuesto, va destinado a los servidores públicos de Guatemala y obviamente los interesados en, digamos, en algún momento laborar en la administración pública. Recordemos que nuestro fin primordial son las instituciones y por lo tanto tenemos que pasar por el servidor público. No hay un límite de participación, pero sí hay un proceso de selección, ¿verdad? Queremos garantizar que sea un programa de calidad y por lo tanto hay algunos conocimientos previos o algunas capacidades previas que los estudiantes de maestría deberían de tener. Gracias, señor gerente. Ahora pregunta Michelle del CID de Radio TGW. Buenos días. Si nos pudiera dar a conocer, ya que bajo el nuevo modelo de atención institucional, ¿a qué instituciones se le ha dado este acompañamiento? Respuesta, ¿cuáles han sido los resultados? Gracias. Gracias. Este año inició la construcción conceptual y teórica del modelo, sin embargo, pues como todo tiene que aterrizar a una parte operativa, este año iniciamos ya unos equipos multidisciplinarios que tuvimos a bien hablar con las autoridades del Ministerio de Trabajo y de la Secretaría Privada de la Presidencia para implementar el modelo en sus instituciones. En cuanto al Ministerio de Trabajo, atendimos específicamente lo que se refiere al programa de aporte económico al adulto mayor y hicimos ya el diagnóstico, entregamos las propuestas de fortalecimiento en un informe
pues bastante integral. Ya tuvimos la reunión con el señor ministro y vamos a entrar a implementar ya algunas propuestas en vías de eficientar los aportes al adulto mayor. Y en el tema de la Secretaría Privada de la Presidencia, de igual manera, estamos coadyuvando al cumplimiento de los objetivos sustantivos. Ya se realizó el diagnóstico, viene la propuesta de fortalecimiento y ver las autoridades qué acciones estratégicas puestas en los informes quieren desarrollar en conjunto con el INAP. Para el otro año tenemos ya seleccionadas las instituciones, lamentablemente pues también las capacidades del mismo instituto pues nos mandan a priorizar las acciones y a buscar referentes en cuanto al modelo de atención. Por lo tanto, hemos seleccionado de una manera muy estratégica el sector de la seguridad alimentaria y nutricional, entrando a fortalecer de forma integral y permanente a la Secretaría de Seguridad, a la CESAN, a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, CEP, por el tema de los consejos de desarrollo, y al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Desarrollo, en vías de fortalecer el sector de seguridad alimentaria y nutricional en el país. Gracias, señor gerente. Pregunta Gustavo Argueta, de Noticias México. Buenos días, señor director, qué gusto saludarlo. En primera instancia quisiera preguntarle cuántas instituciones están trabajando en conjunto con ustedes, y la segunda pregunta es sobre de cuántos recursos disponen para la ejecución de trabajo que ustedes realizan. Muchas gracias. La primera fue cuántas instituciones trabajan con nosotros. Bastantes, a nivel internacional y nacional. Tenemos varios convenios firmados, tenemos uno incluso con el señor secretario de SBS, tenemos con la Secretaría de Coordinación, tenemos incluso con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con la Universidad de San Carlos, con CEGEPLAN, con la CESAN, con varias instituciones que lo que buscan es poderse beneficiar de los programas que el INAP tiene a disposición de los servidores públicos, y por supuesto que como no es una entidad lucrativa, pues definitivamente lo que buscamos con esos convenios es, digamos, dar sustento o respaldo a las erogaciones que nosotros hacemos como INAP en cuanto a docentes y otros gastos relacionados a los programas. La otra pregunta, disculpe, se me olvidó. ¿Cuántos recursos? Los recursos, El instituto tiene en ingresos corrientes 16 millones de quetzales para funcionamiento. Lógicamente, la implementación de este modelo pues entra o pasa por una reestructura a nivel funcional y organizacional del INAP. Y por supuesto que estamos buscando igual recursos. Sin embargo, INAP tiene una característica que para bien o para mal podemos obtener ingresos privativos a través de los programas que ponemos a disposición de las personas. Muchas gracias por su participación, señor gerente del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Vamos ahora a recibir al señor director de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Gobierno de Guatemala, Dirección General de Aeronáutica Civil. Ya es habilitado el sistema para obtener tu salvoconducto para el traslado exclusivo de pasajeros desde o hacia el aeropuerto que deban movilizarse en el horario de toque de queda. Ingresa a www.salvoconductoaeropuerto.com. Ingresa tus datos personales y de tu vuelo. Si viajas acompañado, ingresa los datos de los demás pasajeros, del piloto y vehículo que te llevará. Ingresa correo y teléfono. Recibirás un mensaje de texto y correo electrónico indicando el proceso de verificación por parte de la aerolínea. ¡Listo! Llegará tu salvoconducto con código QR de autenticación para que lo portes de forma digital o lo imprimas y te traslades con tranquilidad. Guatemala no se detiene. Gracias. Antes había este audiovisual para que ustedes entren en contexto acerca del tema que nos trae el director Francis Argueta. Le escuchamos. Bueno, muy buen día a cada uno de ustedes, señores de prensa, siempre es un privilegio saludarles y agradecerles su enorme labor. Pues les comento, como a un inicio dábamos a conocer un tutorial bastante práctico, sencillo, que vino a dar solución a que el transporte aéreo, con el apoyo del señor presidente,
pudiese seguir operando en horario de toque de queda. Les comento que tenemos un total de 8,637 salvaconductos tramitados, de los cuales 125 están en proceso ya para los últimos, son los últimos que han requerido la población. Y esto vino a dar definitivamente una solución muy positiva para que el transporte aéreo pudiese continuar al servicio de los guatemaltecos y la reactivación económica del país. Tanto los vuelos comerciales con pasajeros como la aviación privada y también los vuelos cargueros no han sido interrumpidos en ningún momento y seguimos operando. El proceso es bastante ágil, es información muy práctica y sencilla la que pide. Luego, después de ingresar la información, como vimos en el tutorial, ya viene a darle un mensaje de texto de confirmación que ya ha recibido para proceso salvoconducto. Este mensaje llega al teléfono y también al correo electrónico que el usuario registró. Posteriormente hay una validación que se hace para asegurarnos que efectivamente el nombre del pasajero tiene reservación en alguna aerolínea. Y bueno, ya posterior ya llega al usuario el salvaconducto. Este salvaconducto tiene un código QR y esto lo implementamos para asegurarnos que no puedan ser falsificados o poder utilizarlos para otros fines. Así que también es de conocimiento de la PNC el modelo del salvaconducto para que pueda en el momento de hacer un alto la PNC pues corroborar con cualquier teléfono inteligente el código QR y compararlo para ver si es la información verídica del pasajero que tiene en el automóvil en ese momento que hace el alto. Así que no hemos tenido ningún problema acerca de ello, ha funcionado bastante bien el programa. De hecho, sabemos que hay veces que se nos pueda presentar cualquier duda, cualquier problema en la web o cualquier problema técnico, así que habilitamos dos números para que el guatemalteco pueda comunicarse vía WhatsApp. Es el 4220-6301 y el 3179-8100. Este es un departamento de soporte técnico que presenta soluciones en el momento. Hemos estado atendiendo a los usuarios a las 10, 11, 12 de la noche, así que también pues hago extensivo el agradecimiento a nuestro equipo de trabajo en Aeronáutica Civil y a todos los usuarios que han confiado y se han estado satisfechos con el servicio que les hemos dado. Luego de ello, quisiera comentarles acerca de la conectividad de Guatemala, la conectividad aérea que sigue creciendo. Estamos muy satisfechos y con el apoyo del señor presidente hemos podido forjar ya una ruta para poder traer nuevas aerolíneas a Guatemala, así como establecer nuevas rutas a nivel nacional. Y esto se ha hecho con la estrecha relación a nivel internacional con las casas matrices de diferentes aerolíneas, tal es el caso que ustedes ya han visto, han venido ya aerolíneas como JetBlue, las aerolíneas Frontier, que empezaron a operar este año. Tenemos también una nueva ruta que acabamos de abrir a Quetzaltenango, una nueva ruta que viene a dar una solución y de hecho ha sido muy pedida por el quetzalteco esta ruta aérea, y con ello conecta Quetzaltenango con todos los destinos que están desde el aeropuerto La Aurora. Así que no solamente trabajamos a nivel internacional, sino que también a nivel nacional. A nivel internacional les comento que acabamos de abrir una nueva ruta también a Tapachula. Esta ruta ha sido pedida también por no solamente por tema de turismo, sino que de comercio. Es una ruta histórica que el guatemalteco ha tenido con nuestra hermana ciudad de Tapachula. Estuvimos presentes en apertura y de hecho pues el gobernador de Chiapas estuvo recibiendo este vuelo. Se sostuvo una reunión en la que estrechamos realmente el interés de poder hacer efectivo una mayor relación con Guatemala y abrir pues nuevas rutas en lo que es del sur de México. Esta semana, muy probable, dependiendo del tema de clima que acaba de pasar, un huracán que acaba de pasar por el área de Cancún, estaremos ya abriendo una nueva ruta, Guatemala-Cancún, una ruta que viene a darle solución también a la petición de mucho tema de turismo,
tanto del guatemalteco que viaja para esta ciudad que es muy visitada, pero principalmente nos interesa captar ese turismo que tiene Cancún, mucho europeo, asiático, el canadiense, que viaja a Cancún y después de estar varios días en la playa, pues busca ya otro destino, que actualmente pues podrá irse a otras ciudades de Centroamérica, pero queremos que venga a Guatemala. Les estamos ofreciendo esta venida a Guatemala para poder venir a conocer esta cultura maya, para conocer nuestra gastronomía, para poder conocer estas bellas ciudades y bella naturaleza que también tiene nuestro país. Y esto pues con este vuelo de Cancún vamos a poder atraer todo ese turismo que está visitando esta ciudad de Cancún y poder compartir. Así que estamos muy satisfechos con ello. Les hablaba acerca de la ruta de Quetzaltenango y vamos a abrir también otras rutas a nivel nacional. Pero esto viene trabajándose también a través de la infraestructura. Estamos trabajando en la infraestructura aeroportuaria a nivel nacional. Es algo que el señor presidente también se ha fijado desde el inicio de su gestión, del poder activar la aviación nacional, pero esto se debe a que tenemos que tener una infraestructura también. Así que hemos estado trabajando, ya está regapeada la pista de Huehuetenango, estamos ya terminando de hecho la pista de San Marcos, un aeropuerto pues que por mucho tiempo estuvo en el olvido, pero ya está recapeado, pues está al servicio de los guatemaltecos, próximamente se estará inaugurando. Se está trabajando también en Esquipulas. Esta pista de Esquipulas estaba abandonada totalmente. Desde la última vez que se le hizo un pequeño recapeo fue cuando vino el Papa Juan Pablo II a Guatemala, y eso fue la última vez, estamos hablando más de 20 años atrás, y la pista pues estaba en muy malas condiciones. Sin embargo, es una ciudad muy visitada por salvadoreños, por hondureños y por los mismos guatemaltecos, así que esta pista ya prontamente va a estar lista. Y esto viene a darle realmente vida a la conectividad aérea a nivel nacional. En lo que es tema de Aeropuerto La Aurora, estamos trabajando en varios temas de su infraestructura. Han visto los cambios de las alfombras, estamos trabajando en las alfombras también para poder removerlas por temas también de higiene, en este caso, en esta etapa de coronavirus que estamos viviendo, pues también la higiene es muy importante, así que lo que es las alfombras estamos removiendo y poniendo un piso que es un piso que viene a darle un look totalmente distinto, moderno a las salas de abordaje y principalmente limpio, un mantenimiento fácil, ¿verdad?, para poder mantenerlas en óptimas condiciones para el pasajero. Estamos trabajando también en tema de techos, estamos trabajando en todas las filtraciones que se fueron dando a través del invierno, con el fin de que en el próximo invierno pues podamos tener ya en óptimas condiciones los techos. Dentro de las instalaciones del aeropuerto también techos que estaban dañados debido a las filtraciones, pues también, así que afuera y dentro pues estamos trabajando, también estamos trabajando en tema de torres de control. En torres de control pues tenían también filtraciones, estamos trabajándola. En tema de baños estamos trabajando en el centro de control, torre de control, y bueno, son muchos detalles que estamos trabajando día a día con el equipo de aeronáutica civil. Además, pues también con marcaciones de pista, estamos haciendo marcaciones de pista, plataformas, ahorita estamos trabajando en la plataforma norte, y todo esto son trabajos que tenemos programados también para hacerlo constantemente, y hay un plan programado de mantenimiento para que el aeropuerto pues pueda estar en óptimas condiciones. Les comento que también en navegación aérea tenemos prontamente estaremos inaugurando el sistema radar, un radar de Palencia que cubre el ATM del aeropuerto La Aurora. Este radar pues estamos cambiando, renovando un radar primario totalmente nuevo con sistema satelital ADS-B y los componentes de radar secundario también que cubren lo que es el ATM de La Aurora. También pues les comento que estamos trabajando en lo que es un sistema de multilateración satelital, y esto viene a darle realmente un salto a la nueva tecnología en lo que es la seguridad operacional para la aviación de Guatemala. Así que esto y muchas otras cosas más estamos trabajando y siempre abiertos para sus preguntas.
Gracias, señor director. Pregunta Marcos Cahuex, de Canal Antigua. Director, buenos días, gusto saludarlo. Un gusto. En el tema de las infraestructuras del aeropuerto, lo que se va a arreglar, igual en las pistas de aterrizaje, ¿de cuánto será el costo de este mantenimiento de las pistas y también del aeropuerto? Y segundo, la semana pasada hablábamos con usted sobre un plan B para aquellas personas que no puedan sacar el salvoconducto. ¿Sigue en pie el plan B de poder presentar su pasaporte y el boleto aéreo? Efectivamente, y qué buena pregunta. Mira, el primero de responderte la pregunta de la inversión en pistas, esto lo estamos haciendo a través de Covial. Son alrededor de 25 millones de quetzales que se han invertido en diferentes pistas a través de Covial. Tenemos, por ejemplo, pistas de Huehuetenango, San Marcos, Esquipulas. Estábamos pendientes de hacer la de Santa Cruz Quiché. Sin embargo, a causa de que no quiso la municipalidad de Quiché darnos en posesión una tercera parte de la pista, lamentablemente no se va a poder llevar a cabo una pista que era estratégicamente fundamental para las emergencias, incluso de puentes aéreos para cubrir lo que es el occidente del país. Lamentablemente pues no se nos dio la posesión de una tercera parte de la pista por parte de la municipalidad y no se va a poder dar. Pero bueno, 25 millones son los invertidos en pistas. Y tu segunda pregunta, efectivamente, el salvaconducto alterno de tener el código QR va a ser el boleto o pase de abordar en mano y pasaporte en mano. Esto es importante y gracias por tu pregunta, porque hacer conocer a la población de que en dado caso tengan un problema técnico y no puedan emitir su salvaconducto, puede comunicarse a los números de soporte técnico y de todos modos, si en dado caso no pudiesen hacerlo, pues pueden llevar su pasaporte y su pase de abordar en mano, que la Policía Nacional Civil está de conocimiento de ello. Gracias. Pregunta Eduardo Hernández, de Radio Punto. Gracias, buenos días. Buen día. Ha dado a conocer información reciente acerca de que se está tomando el edificio, los sindicatos, por despidos injustificados, información que circula en redes sociales. ¿Qué información tiene usted acerca de eso, si se ha enterado o qué? Gracias. Muchas gracias. Pues efectivamente, pues mientras yo estaba acá en la sala de espera para poder atenderle a conferencia, me he enterado de ello. He solicitado podamos reunirnos con los sindicatos, incluso también el señor viceministro, para poder atender las necesidades y saber las causas pues de lo que está pasando en relación laboral con nuestros compañeros. Definitivamente vamos a entablar pues una mesa de diálogo y poder resolver cualquier atención. Los empleados de Aeronáutica Civil son muy importantes, definitivamente. Ellos son 24 horas, el aeropuerto trabaja 24/7, así que necesitamos un buen ambiente también de trabajo y siempre ha sido abierto para poder platicar y poder resolver cualquier situación. Muchas gracias. A usted, señor director. Pregunta Lisette Soto, de la revista Fashion Tour. Buenos días, señor director. Buen día. Dos preguntas. ¿Cómo va actualmente la activación económica a través de las líneas aéreas? ¿Y cuáles han sido los resultados de las reactivaciones de las líneas aéreas al extranjero? Bueno, la aviación definitivamente involucra a todos los sectores económicos del país. Y por ello insisto y insistiré cada vez que la aviación es un pilar importante para la economía de Guatemala y de cualquier nación. Hemos trabajado bastante bien, va creciendo lo que es la conectividad aérea, va creciendo la cantidad de pasajeros que están volando, llegaron más del 90% de ocupación las diferentes aerolíneas en esta etapa alta de que acabamos de pasar. Viene una época baja que es normal. Septiembre viene a ser época baja para todos los años de la aviación, ha sido normal. Las vacaciones en Estados Unidos se acaban, etcétera, ya regresan todos los chicos a sus escuelas, acá en Guatemala también. Y bueno, viene la época baja, que es septiembre, esperamos un repunte a finales de octubre, donde ya salen los chicos acá en Guatemala también de vacaciones y ya planifican las vacaciones familiares. El guatemalteco quiere volar.
y estamos realmente viendo el resultado también de la venida de diferentes aerolíneas, donde también hay más destinos, y esto trae también menores costos que son beneficio del público en general. Gracias, señor director. Pregunta Eduardo Umaña, de Canal de Gobierno. Director, buen día. Buen específicamente día. En los vuelos de Guatemala y Tapachula, ¿cuál ha sido el impacto que se ha tenido desde que se inició con estos vuelos? Y si se tiene el registro de cuántos vuelos o turistas han transitado en esta ruta. Bueno, el vuelo de Tapachula fue pedido por el sector empresarial. Realmente está funcionando. Apenas lo abrimos la semana pasada, va a estar volando 3 veces por semana. Y tenemos ya arriba de un 40% de su capacidad, lo cual es bueno cuando se inicia una ruta. Así que esperamos que ya en la época alta pueda robustecerse la cantidad de pasajeros que vuelen a Tapachula. Con Tapachula hay un detalle importante, porque tiene conectividad con todo lo que es México, con aerolíneas como Volaris, por ejemplo, que es de aerolíneas de bajo costo. Así que desde Tapachula pueden conectar a muchas ciudades dentro de México a un menor costo que hacerlo incluso directamente desde Guatemala. Así que tiene su plus, tanto turístico como empresarial, el vuelo de Tapachula, y realmente vemos que será un éxito. De hecho, Tapachula es un destino que vamos a estar trabajando desde Xela. El quetzalteco o incluso el huehueteco va mucho a Tapachula, incluso para hacer conexiones aéreas, que muchas veces las hacen ya sea de la ciudad o de Tapachula. Así que esperamos que también poder cubrir esa necesidad para el occidente del país del vuelo hacia Tapachula desde Quetzaltenango. Esto va a depender mucho de la demanda que tenga del vuelo de Guatemala para Xela. Así que esperamos que todo sea un éxito. Muchas gracias, señor director de Aeronáutica Civil. Gracias. Y también del Aeropuerto Internacional Aurora, Francis Argueta, muy amable, buen gracias. Día. Gracias, gracias a todos y tengan un feliz día. Estamos agradeciendo también su presencia, amigos periodistas, su cobertura y su amable interés en participar. Hasta una próxima oportunidad.